Jo, ba, nik dana eman dut, igual bai egia da pixkatu bat junjatala hasiera, baina bueno, nik enekon gehiago eta da, alizan dutena egin dut eta, ba, bueno, egin da dabea. Ez, egia da, bero bastante indola eta horrek azkenen nik izertzen dut larrei eta igual galdu dugu azkenen izerdi pilo bat, baina bueno, esan duzun bezala nik enekon gehiago, así que ni posin nago egin dakuaz. Obetzeko punturen bat edo, nun baitenea igual, bueno, akatzen bat edo egon baldin bada? Bueno, ez dakit, azken nene, eske, materiala bai, oza, eske gudeko gunakin etorri gara behar duen, oza, eske zindetara geisa, oza, dauenekin ekorri du behar da, eta bueno, azken nien beste batzuk, ba, beste maila baten dare, gualturrean, eta hor azken nien, ba, detaile txikia kontatzen da bezta, eta gehien bat, olako erlojupekoetan, azken nien, dana, dala bat baten kontra. Igarri egiten da, ez? Nor ibiltzen den eta nor kagian zailtasun gehiago dituen. Ba, ai, da gero asko egiten du bai karrerak, lasterketak, nun korritzen desun, da. Baina, bueno, nik esan dakua, nik emondo dana eta posin nago egin dakuaz, eta ez tekot ezer nire buruari akatzik esateko, hobetzeko gauza asko dare, egia da. Baina, bueno, nik uste ez detela erlojupeko txarra egin. Ba, oso proposa esan, asko guztabia eta egia esan, baina oso gogorra da, porque ez hauen deskantzo punturik, hasiera oso gogorra esan, zede, eskenen zeko zen desnibel handia, baina egia da, desnibel zekona hasierako 8 kilometrotan egiten zara besterik ez. Orduen momenturo, emon barriakon, da hasieratik amaierara pedalak emoten, bera horrek azkenien ba, asko kantzetan dau eta fatiga asko sortzen dau banketan. Bueno, ba, zapetokua, oza, domekakua, ba, 7 neska gatoz, ikusiko dugu zelan doan karrera, zelan doa esen selezino potentiak, eta, ba, guria jolastuko dugu, eta saiatuko gara alik eta beren egiten, eta alik eta aurrean geratzen. Pues igual, sí, es verdad que igual me escapa un poquito al principio, y luego me han faltado fuerzas al final, pero bueno, yo lo he dado todo. Era difícil también regular en estas zonas, porque era desde principio a fin dándolo todo. Entonces, pues bueno, yo he dado lo que tenía y no había dónde sacar más. Bueno, pues hay muchos factores en los que se puede mojar Alba y, pues al final carreras, material, forma física o lo que quieras. Al final es un cúmulo de todo, además aquí que es uno contra uno, pero bueno, yo no me tengo nada que reprochar, así que yo lo he dado todo y estoy contenta con lo hecho. Quizás se nota el nivel de quienes compiten y quienes quizás tienen un poquito más de dificultades. Sí, al final el ritmo carrera, aparte de entrenar, el ritmo carrera es lo que marca esa diferencia, aparte de otras muchas cosas, pero ese es un punto, un factor muy importante. Pero bueno, nosotros estamos en otro nivel y dentro de lo que estamos creo que he hecho una buena crono, luego habrá que analizarla, pero a primera vista estoy muy contenta con lo que he hecho. Sí, al final con el calor, pues y más en estas contrarrelojes, se sudó un montón, se nota en la fatiga, entonces pues bueno, o sea, ha sido un punto más, un factor más, pero bueno, ya te digo que yo lo he dado todo y estoy muy contenta con lo que he realizado. Sí, la verdad que me gustaba un montón, es de mucha fuerza, pero no tenía un momento de descanso, entonces había que regular mucho y como te pasases en unos puntos, luego te faltaba en otro, pero bueno, yo he intentado llegar vacía a meta, creo que lo he conseguido, así que listo, o sea, lo he hecho pecho, como se dice. Bueno, pues venimos 7 chicas que creo que lo podemos hacer bien, habrá que ver cómo juegan la selección es potente, jugar nuestras bazas e intentar quedar lo más adelante posible en grupo, entre todas. Oh,